Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas. Información contundente. Por la mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes. Todo está aquí. Por la mañana, con Jonathan González. Comenzamos ya. Por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana el día de hoy, listos para estar avanzando con más de la información que usted sabe tenemos aquí a través del programa. No sé si le podamos cambiar desde ayer para que sea instantáneo y no con retardo el audio. Ándale. Nomás que ahí se ve muy bajito, ahora le subimos tantito. Bueno, total que bueno. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a través de las estaciones de Lobo 106.1. Oiga, hablando de la radio, el día de ayer era el Día Mundial de la Radio y yo, por estar ocupado con el video, no me cercioré y no di un saludo a la gente de radio, que como usted sabe, pues ahí iniciamos y tenemos pues 30 años o más en este medio. Yo quiero de verdad enviar un fuerte abrazo a todos los de la radio mundial, como fue el día. Lastimablemente le digo, ahora sí que literal como la canción, el video mató la radio, porque yo estaba ocupado con lo del video y no entré con un saludo a la radio como debió de ser. Pero bueno, como usted sabe, la pasión que tenemos por la radio, esa nadie nos la quita, y un gran abrazo a todos los que trabajan y laboran y hacen posible la radio, sobre todo a los que las escuchan, que son los que más posible la hacen de todos. Bueno, hoy es día de San Valentín. San Valentín, que significa que hoy celebramos al amor y la amistad. Entonces, un gran abrazo a todos, a los amigos, a los cercanos y a los que amamos. Y vamos a siempre reflejar mucho el amor, porque el amor mueve el mundo, eso nos debe de quedar muy claro. El amor mueve el mundo. Decía alguien en una reunión, sin amor nada. Y es efectivamente, sin amor nada. Entonces, el amor mueve el mundo, vamos a celebrar el amor. Hay muchas maneras y muchas expresiones del amor. Todos queremos el amor de pareja, que es el más bonito, y el que nos hace sentir muy cercanos y muy queridos y demás, pero hay muchas expresiones del amor. Así es que usted, cualquier expresión del amor que esté viviendo, gócela, vívala y festéjese mucho el día de hoy en San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Y por supuesto, recordemos a nuestros amigos y a nuestras personas queridas en lo que se refiere al amor. Así es que ahí está, pues. Vamos con más, a ver qué tenemos. Oiga, bueno, hoy quiero dar el saludo a toda la gente de Cosmocable, Canal 60. También a todos los que están viéndonos y escuchándonos a través de la aplicación de Android y Apple que se llama El Lobo Stream. Gracias, y qué bueno que nos puede acompañar el día de hoy aquí a través de Lobo 106.1, porque estamos muy contentos realmente de que nos esté acompañando en el Lobo Stream, y que descargue la aplicación y que nos dé la oportunidad de estar juntos a través de esta tecnología nueva de estar en el celular, en la tablet y en muchos lugares más. La verdad es que está muy interesante ahora todo lo que se puede hacer con las aplicaciones, ya hasta en otros dispositivos también se están ahí compartiendo todo esto. A la gente que nos sigue también en el Facebook, en las páginas de Lobo 106.1 y de Lobo TV Chihuahua, gracias, coméntenos ahí su noticia, siempre va a ser la noticia más importante. A todos un gran abrazo, de alguna manera nos volvemos amigos del Face, así es que todos de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por estar también el día de hoy realmente pendientes de todo lo que nos está pasando aquí a través de Lobo 106.1 y de la transmisión que tenemos. A la gente que nos está también dando la opción de sus comentarios en WhatsApp y Telegram, 614-106-1074, 614-106-1074, WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1, cosa que yo siempre agradezco mucho, que ahí nos diga, nos comente y nos platique todo lo que quiera de sus noticias y también de quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted quiera, ahí en el WhatsApp y Telegram de Lobo 106.1. Así es que ya lo sabe, vamos con las notas más relevantes del día de hoy. Mis redes sociales, Jonathan Radio MX, ahí también usted puede seguirnos y tener el WhatsApp, el Insta, el Telegram, el Insta y el Twitter, todo ahí listo para que nosotros estemos con usted en contacto directo. Hoy tenemos al delegado del Infonavit. Mire, ¿tiene usted alguna cuestión del Infonavit que preguntar? Pues de una vez. Digo, no vaya a querer entrar a trabajar ayer y luego diga que ya quiere un crédito. Pues no, eso.
Pues, le anticipo que son algunas semanitas de cotización para que... Algunas semanitas, como 2 años de cotización para que le puedan dar el crédito. Él también nos va a decir la importancia de continuar en un trabajo para continuar con el derecho. ¿Por qué? Porque luego nos brincamos de un trabajo a otro y cada vez que se brinca de un trabajo a otro, lo dan de baja y luego lo vuelven a dar de alta. Y rompe con la secuencia de las semanas cotizadas de los puntos que ya tenía conseguidos. Ahí les vamos a platicar. Bueno, por lo pronto, vamos a dar las notas más relevantes el día de hoy. Llega la sexta tormenta invernal al estado. Lanzan alerta por cambio climatológico. Niega la gobernadora Maru Campos que haya privilegios para el exgobernador César Duarte en la cárcel. Se han registrado 12 homicidios durante el mes de febrero en la ciudad de Chihuahua. Y prepare sus preguntas. Hoy en el programa el delegado Infonavit, Octavio García. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, le digo que la gobernadora Maru Campos afirmó el día de ayer que el exgobernador César Duarte no goza de ningún privilegio y se encuentra encarcelado en una área sí aislado, pero es lo único que le podemos decir como cosa diferente de los demás que están dentro del centro penitenciario. Tras los rumores de que el exgobernador supuestamente goza de privilegios en comparación con otros reos, la gobernadora fue tajante, dijo: quiero dejar en claro a todas las personas que están allá afuera diciendo que el exgobernador tiene privilegios e incluso que no está encarcelado. Por supuesto que está encarcelado, tenemos su expediente como PPL, como persona privada de la libertad. Más allá adentro, dice, no hay ninguna situación especial para él. Además, destacó que para hacer este tipo de acusaciones falsas tendrán que demostrar las pruebas, pues es totalmente falsa esta situación. Aquí está lo que dijo Maru Campos. Mucho, sí. Pero así como se dijo muchas cosas de una servidora y de muchas otras personas, gota a gota durante 5 años. Y yo quiero dejarle muy claro a esas personas que están allá afuera diciendo que el exgobernador tiene privilegios, incluso que no está encarcelado. Por supuesto que está encarcelado, por supuesto que no tiene ningún privilegio, es un PPL más allá adentro. Y no vamos a permitir que esto suceda. Quien diga lo contrario lo tiene que demostrar, porque nunca demuestran las cosas, solamente gritan, pero no. Bueno, está lo que dijo la gobernadora Maru Campos al señalar que, pues no. No hay ningún privilegio, según señaló él. Por cierto que el fiscal también se refirió al caso de el exgobernador Duarte, pues dijo que supuestamente se le regresaron unas propiedades y dijo no se le ha regresado nada, no se le ha dado nada de lo que tenía y siguen los juicios exactamente igual como se tenían hace un par de años, aún con estiras y aflojas por parte de su defensa, por supuesto, y ni el rancho ni se le regresó nada de las propiedades que tenía. Dijo César Jáuregui, este es el único bien que está como depositario y fue en la administración anterior y fue por un escándalo de corrupción en donde había caído la propia administración en relación con eso. Lo que se hizo en movimientos jurídicos. Dice, lo que ya se había hecho, se hizo desde la administración anterior. Detalló que desconoce los bienes incautados de Duarte, pero que están todos aquellos relacionados con los que tuvieron en las investigaciones. Dice, todos los que se relacionaron con la investigación continúan en la misma situación. Así lo dijo César Jáuregui. La nota que se dio, no parece tocar absolutamente la información. Fíjate, los únicos bienes. El único bien que se le regresó a los familiares del gobernador, y no regresado, sino únicamente puesto en depósito, fue en 2017. Y fue un rancho cuando se generó aquel escándalo de corrupción en fiscalía relacionado con el mal uso de los bienes incautados que se murieron. No sé, es el único bien que está como depósito. Y fue en la administración anterior y fue por un escándalo de corrupción en donde había caído la propia administración en relación con la sociedad. Es el único. No hay ningún otro. Todos están asegurados por los diversos. Bueno, y luego el fiscal habló de otro tema, dejando el tema Duarte de lado.
sobre un asunto que tiene que ver con los homicidios que se han registrado durante el fin de semana en Ciudad Juárez, que se presentaron 11, por cierto, y 5 en la ciudad de Chihuahua. Fue un fin de semana violento el que vivimos, tal vez no tan violentos como aquellos de meses atrás o de años atrás, pero sí hubo mucha violencia. Entonces, dice que se buscan hacer en este momento pues todas las investigaciones, y si esto se deriva de grupos que atacan a la célula delictiva de los mexicles en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Pues porque se la sienten desmembrada, la sienten débil ante lo que pasó en el Cerezo. Mencionó Jauregui que se ha logrado la detención de presuntos responsables, así como cateos en donde aseguraron armas y droga. Aquí está César Jauregui. Los últimos acontecimientos en donde tenemos, digamos, una ola de ejecuciones, las 11 de Juárez, las 5 del fin de semana pasado aquí en Chihuahua, que tienen un mismo patrón y que estamos ya investigando sobre algunas de ellas. Incluso hay detenidos, hay decomisos, etcétera, pero necesitamos ahí coordinar una estrategia más adecuada. ¿Se puede atribuir a la disputa entre grupos delincuenciales? Sin duda, particularmente en Juárez hay un patrón que nos indica que están pegándole a mexicles. Aquí en la capital del estado, precisamente la fiscalía ayer dio a conocer un poco más de lo que había pasado en torno a este asunto de las personas que fueron detenidas después de atacar a un BMW blindado. Fueron 3 tiradores. Esto ya se le formuló cargos a los detenidos por tentativa de homicidio, portación de armas y narcomenudeo. Les dieron prisión preventiva por 1 año. Además, la audiencia se fijó para el día 17 de febrero, en esto que es pues uno de los éxitos que se tuvo en el monitoreo de los vehículos y de cómo se hizo el ataque, en donde se dice hay 3 detenidos, pero se dice que son más de estas 3 personas las que participaron dentro del operativo para frenar, atacar y disparar en contra del vehículo, este BMW que le digo, blindado, que tuvo lugar el pasado viernes en la ciudad de Chihuahua, y donde, bueno, pues hubo 3 detenidos a raíz de estos hechos. Así es que, bueno, pues ayer se dio ya la vinculación a proceso, se le formularon cargos y la siguiente audiencia será el viernes para si se les vincula o no. Por lo pronto ya se les levantaron cargos por parte de la Fiscalía del Estado. En asuntos de violencia, ahorita también el alcalde nos tiene los números del mes, que pues no son buenos, pero esperemos puedan hacerlos descender. Oiga, viene y está ya presente la tormenta invernal en Chihuahua, una tormenta invernal que nos dimos cuenta ayer entró con mucho viento, hay malas noticias acerca del viento aquí en la ciudad de Chihuahua, pero bueno, esta sexta noticia, esa tormenta invernal se está presentando en el estado, en gran parte de la entidad, está afectando por lo menos los estados, los municipios fronterizos y toda la zona serrana, aparte de que prácticamente en toda la entidad desciende el termómetro. Por lo pronto, hay una alerta de parte de Protección Civil que ayer lanzó la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Junta Central de Agua y Saneamiento, a través del meteorológico, en donde hablaron de esta sexta tormenta invernal, la cual va a afectar, le digo, al estado de Chihuahua. Hay pues posibilidad de nieve en Janos, en donde ya nevó, por cierto, en Madera, en Ignacio Zaragoza, en Gómez Farías. Hay que extremar precauciones. Aquí está lo que dice Luis Corral Torres Dey. Gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el ingreso del frente frío número 32, el cual viene acompañado de la tormenta invernal número 6, que ingresa mañana a territorio estatal. Nos traerá sobre todo fuertes vientos y posibilidad de algunas precipitaciones en la parte alta en forma de agua, nieve y nieve, como ya ahorita lo señalarán los meteorólogos. Bueno, pues ahí está. Seguirán los fuertes vientos el día de hoy, así lo dijo Protección Civil. Pero además de eso, se cerró la carretera a Puerto San Luis. El cruce entre el estado de Chihuahua y Sonora vuelve a cerrar por la altura, por la zona. La sexta tormenta invernal se presentó y la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que tanto el gobierno de Sonora como el de Chihuahua decidieron cerrar la carretera desde ayer por la tarde. Pues una docena de trailers, ya sabe, de un lado y otro varados. Se le está dando asistencia. La caída de nieve y el congelamiento de la carpeta asfáltica obligaron a cerrar esta región de circulación a las carreteras. Se espera
que probablemente al mediodía o un poco más tarde se pueda reaperturar. Por lo pronto, en este momento está cerrado el tramo de Janos Agua Prieta en la zona conocida como Puerto San Luis. Desde ayer por la tarde, como es a las 6, 7 de la tarde, se lanzó la alerta de que cerraba. Aquí en Chihuahua, usted sabe que se presentaron fuertes vientos. Hay un par de árboles que caen, una manta o una parte de un anuncio también que se desprende. Pero lo más lamentable es la muerte de un menor, un niño de 11 años, bueno, entre 10 y 12 años, aproximadamente perdió la vida porque le cayó una barda encima. Esto en la colonia Ladrilleros. Este niño estaba hacia un lado de la barda, de repente se vino abajo y al golpearlo, pues falleció. Arribaron paramédicos y bomberos para brindarle los primeros auxilios, pero el niño ya no contaba con signos vitales. Una de las pérdidas que tenemos que lamentar, una persona muere por los fuertes vientos el día de ayer. Tenga mucha precaución, por favor, en cuanto a los árboles, en cuanto a estructuras, en cuanto a lo que tenga en los techos de la casa. Luego guardamos muchas cosas ahí, salen volando. Tenga cuidado, por favor, y cuidado también con bardas y con lugares inseguros, estructuras que no tengan y no resistan este fuerte viento. Ayer, pues lastimablemente, esta tragedia se da. El muro se derrumbó, formaba parte de un horno de estos para estructura para hacer ladrillos y se cae sobre el niño y él fallece. Tenga cuidado. Bueno, vamos al clima precisamente con Jimena Jiménez. Aquí nos da los detalles del clima y regresando tenemos mucho más con todos sus mensajes, 614-106-1074 y en Facebook Live. Aquí los vamos leyendo todos. Buena mañana, regresamos. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Es un gusto saludarte y a la audiencia en este martes, esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este día, la llegada del frente frío número 32, en interacción con la sexta tormenta invernal y una vaguada polar, favorece a nuestro estado con ambiente de frío a fresco por la mañana, de templado a caluroso por la tarde, así como temperaturas de frías a muy frías con posibles heladas en parte la zona serrana. Cielo despejado parcialmente nublado con viento de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 95 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro pronóstico de lluvias, continúa de dispersas a moderadas en municipios como Juárez, Guerrero, Jiménez, Ojinaga y parte de la zona serrana. Las lluvias podrían estar acompañadas de posible caída de granizo, así como aguanieve. Y las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este martes serán Chihuahua con una máxima de 22 y mínima de 7. Juárez, 21, mínima de 4. Guerrero, 14, mínima de 1. Jiménez, 26, mínima de 11. Ojinaga, 22, mínima de 9. Huachochi, 9, mínima de menos 1. Madera, 7, mínima de menos 3. Y para Cuauhtémoc, 15, mínima de 2. Yo soy Jimena Jiménez y que tenga un excelente día. Regresamos por la mañana. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La Ley 102.5. La Qué Buena 97.7. Ojinaga. Exa FM 100.9. El Lobo 106.1 y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Es la Ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la Ley 102.5.
Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Más información. Han aumentado ya la. Están pidiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, vamos con más información. Ayer me llegaron muchos de lo del Super Bowl de Rihanna. A unos les gustó, otros que no. Pues yo digo que sí, la verdad es que estaba embarazada. Y lo me dicen, para que, así literal decía, ¿para qué aceptó si estaba embarazada? Ella no sabía que estaba embarazada. Ella firmó en agosto del año pasado el contrato con la NFL. Y aquí la valentía de demostrar que se pueden hacer las cosas embarazada. Y la verdad sí, lo hizo muy bien. Ella cantó perfecto. Obviamente, pues no puede hacer piruetas. Estamos de acuerdo que no puede hacer piruetas. Y que además, imagínese, subirse a esas plataformas embarazadas. Dicen que en la primera proyección que le ofrecieron ella de las plataformas, ella saltaba entre las plataformas. Pero obviamente, sí, pero ella supuestamente iba a saltar entre las plataformas cuando planearon el show allá en agosto, septiembre. No, pero ya cuando estaba embarazada, pues ya no puede. O sea, hay cosas que no se pueden. Sí, hay cosas que no se pueden, pero que les quedó muy bien, le quedó muy bien. La verdad, a mí se me gustó. Todos los éxitos. Sí, 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 pues ella estaba. De hecho, cuando dijeron que iba a dar a conocer una nueva canción, ella lo que dijo, tiene una gran noticia, Rihanna, para todos, así dijeron. Y creían que era una nueva canción. No, ¿cuál nueva canción? Pues la pancita se le notaba para todos lados, ¿no? Pues bueno, entonces ya va a tener hermanito o hermanita, el niño de Rihanna. Y muy rápido, eso sí, muy rápido, uno tras de otro, como decía mi abuelo, uno tras de otro, llegaron todos los hijos. Bueno, entonces ni se van a... Bueno, lo único malo es que el actual bebé de Rihanna va a dejar de ser bebé, de esos bebés que mueren al año, porque al año se acaba, o sea, se acaba de ser bebé porque nace el otro. Simplemente, o sea, en la familia, eso es algo bien curioso, pero pasa. Cuando son muy seguidos los niños, dejan de ser bebés muy rápido porque hay que darle atención al otro. Ni modo. Bueno, aquí va esto, ahí va. Jonathan, gracias, ya quitaron el basurero de frente a Walmart, gracias. A ver, otra vez, porque no se oye. Jonathan, semáforo, más de un año afuera, Vialidad Nogales y Sosavera. Ok, entonces son dos diferentes. Uno que ya quitaron el basurero de frente a Walmart y el otro de este asunto. Mira, no está. Ahí está ya. Ah, con razón, ahorita no se oye nada. Bueno, ahí estamos, pues. A ver acá. Buenas noches. Es de ayer, es que lo que pasa es que se me van juntando aquí todos. Ándale, este es día de hoy. Aquí está una foto y dice que, a ver, yo les digo. Dice, Jonathan, buen programa, falta alumbrado en la Panamá entre Antonio de Montes y Carbonel. Focos fundidos ya reportados sin resultado, gracias. Aquí los mando con todo gusto a nuestra amiga Karen, que están bien trabajadores. Ya ve que Lucero luego lo arregló, lo de la calle allá del Walmart frente al Walmart Los Nogales, era donde estaba el asunto ese. Aquí se lo mandamos a sacar en este de la Panamá con todo gusto. Y lo dice acá, Jonathan, muy buenos días, como siempre, excelente noticiero. Hoy ameno, muy ameno, gracias por eso. Este es mi quinto y último reporte. Lamentablemente no ha sido atendido mi petición de pintado pasos peatonales, Avenida Miguel el Grande y San Miguel el Grande por el Cerro del Pescadito. Saludos, excelente día. Pues no cejemos en el empeño, hay que seguirlo diciendo, y si me acuerdo lo digo, aunque sea tu último reporte, ojalá que sí. Dice, pregunta Infonavit, aquí pregunta Infonavit, la guardamos para el Infonavit, ahorita ya viene para acá.
No es posible que diga el gobernador que ahorita no tiene privilegios cuando no está con la población normal como todo preso. Ya se ha sentenciado o no, se escuda en que porque era gobernador cuando lo dejen salir al hospital privado en cuanto le den el válgame, cuando los demás presos son atendidos en la enfermería del Cerezo, y por eso es que nos damos cuenta de las noticias. ¿Qué más pasará? Que nos demos cuenta y que lógicamente no pueden decir. Y lo dice acá. Rena fue contratada para cantar y cantó, no le guste o no, ella cobró. No, pues es que sí, y cantó muy bonito. ¿A poco no? Yo creí hasta que era, a veces dije, este puso el disco, pero no, estaba cantando en vivo. Mira. Muy, muy bien, la verdad es que cantó muy bien. Y pues sí, el show estuvo padre y las plataformas, y me imagino que ahí se ha de haber visto muy espectacular además también, porque es lo que se ve en la tele, pero también lo que se ve en un estadio de esas dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a más información y noticias. Déjeme le digo un aviso de la presidencia municipal sobre una zona que van a cerrar. Esta zona va a estar cerrada ahí en el 24 de marzo. Se va a afectar la circulación en la avenida Pacheco entre Fuentes Mares y Juan Pablo II para que tome precauciones. Va a durar varios días este cierre y esta afectación vehicular. Se lo va a estar diciendo varios días seguidos porque el aviso es para el 20 de febrero. Por favor, tenga cuidado en esa zona, tome precauciones y sobre todo, ¿qué? ¿Sabe qué? Tiempo adicional, porque entendemos que obviamente se va a tener que tomar un tiempo adicional para poder tener ahí el paso lo mejor posible, ¿ok? Entonces, es ahí en la calle Pacheco, entre Fuentes Mares y Juan Pablo II, donde va a tener este aviso preventivo. De una vez se lo damos el día de hoy. ¿Le parece? Bueno, pues ahí está. Esperemos que así estén las cosas este día. Bueno, ahí le va más información y noticias. Ayer se presentó el nuevo presidente de Canacintra, Armando Gutiérrez Cuevas, a quien, por cierto, vamos a invitar a que sea parte de nuestro panel del comentario empresarial de los jueves. Por supuesto que sí. Armando Gutiérrez dio a conocer que estará impulsando a las pequeñas empresas proveedoras a nivel nacional, que sea un reto en su periodo actualmente que tiene al frente de esta institución, de este grupo de empresarios. En este sentido, destacó que serán mejoras para las empresas proveedoras pertenecientes a Canacintra, con el fin de que sus productos tengan una opción destino, no solamente local, sino también a nivel internacional. Dijo que hay que hablar mucho de la empresa chihuahuense y el objetivo es darle fuerza en el tema de desarrollo de proveeduría e inclusive hacer algo en algunos temas, no nada más a nivel local, sino nacional e internacional. Y por supuesto también señaló que seguirá trabajando con todos los socios. Aquí está Armando Gutiérrez. Realmente nos deja un reto como industriales de cómo aprovechar esas oportunidades, porque no necesariamente es sencillo. El hecho de que pueda crearse inversión y atraer negocios no necesariamente se traduce en que la industria local pueda aprovechar esas oportunidades, aunque genere un beneficio evidentemente bueno para la economía, ¿no? Entonces, el primer gran reto es cómo estar más preparados para aprovechar esas oportunidades. Y por otro lado, pues también nos genera un reto muy interesante de el talento. Pues el talento para poder también aprovechar las oportunidades, pero también nos va a generar un reto muy, muy, muy interesante para las empresas. Cómo aprender a retener mejor al talento, cómo aprender a desarrollarlo mejor, porque esas oportunidades no se pueden aprovechar si no tenemos a la gente adecuada en las empresas para poder hacerlo. Entonces, sin lugar a dudas, esos dos temas, inversión, talento. Pues hay mucho que hacer en los organismos empresariales para fortalecer a la empresa local, para hacerla más competitiva y para darle herramientas para poder crecer mucho, mucho más. Antes de ir a los deportes, déjeme pongo este audio, ahí le va. Buen día, Jonathan. Choque en el canal, exactamente en el puente, a la altura de Fiscalía, de sur a norte. De sur a norte, bueno, ahí tenga cuidado, por favor. A ver, déjame, paramos aquí, espéreme, ahí está. Y luego acá dice, buenos días, felicidades por el programa, pregunta a para Infonavit, ahorita la ponemos todas, ¿por qué el crédito? Ok. No, todas estas, ahí van a salir, no se preocupe. Dice, buenos días, muchas gracias por tu apoyo. Ya nos retiraron el cascajo y los postes que obstruyen la calle. Que tengas un buen día. Esto en la calle, en la calle de San Andrés y Antílope, en la colonia de San Andrés. No, muchas gracias a ustedes por la confianza y por mandarnos los mensajes. Nosotros encantados de hacer el servicio de comunicarlo. No lo podemos ir a levantar, pero sí podemos comunicar que lo hagan. Y la verdad nos hacen mucho caso.
y nos das el favor de ser medio ustedes a nosotros. Oiga, vamos a los deportes con Nicolás Flores. Deportes, y luego ya tenemos aquí al delegado Infonavit, ya llegó. Entonces, usted si tiene pregunta, díganos, y aquí las vamos contestando todas en esta entrevista en el 614-106-1074 o también en nuestras redes sociales, Jonathan Radio MX. Ahí también tenemos la cadenita de preguntas para que las vaya dando y todas las vamos a tratar de contestar. Mensajes y volvemos, pero antes los deportes, aquí por la mañana. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Muy buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos rápidamente con lo mejor de la información deportiva. Una nueva aventura y un nuevo reto enfrenta el beisbolista chihuahuense Ángel Fernando Ramírez Rodríguez, quien estampó su firma con la organización de los Reales de Kansas City para participar en las actividades de esta institución en fechas próximas y en donde tiene la oportunidad de continuar su camino en la disciplina del béisbol, contento de haber conseguido lo que había estado buscando en los últimos años, por lo que estuvo trabajando, y feliz de poder cumplir este primer objetivo. En ese sentido, el chihuahuense deberá reportarse próximamente a los trabajos que realizará con su nueva institución. Enhorabuena para este jovenazo que estará primero en las instalaciones deportivas de República Dominicana, en la Summer League. La deportista mexicana Diana Flores, que fue protagonista en uno de los comerciales más populares del Super Bowl número 57, espera que la aparición en el club y el impulso del flag football ayude que esa disciplina sea considerada deporte olímpico en Los Ángeles 2028. Y es que se han estado rompiendo muchas barreras. Uno de los sueños más grandes que tenemos es el sueño olímpico, dijo. Los Ángeles 2028, estamos en ese camino, esperamos tener una respuesta positiva. Se hizo famosísima esta jovencita morenita mexicana que ha sido una sensación en el flag football. Reciben sudadera deportista representativo de la UACH por parte de Chihuahua Fútbol Club como parte del convenio de la colaboración que se tiene con ellos, el equipo chihuahuense de la Liga Premier. El paso del tiempo dio esta oportunidad rápidamente, y fue el viernes durante la celebración del partido entre los equipos de Chihuahua y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por cierto, ganó Chihuahua 3-1. Ahí la directiva de la escuadra chihuahuense, encabezada por Anuar Talamás Acosta, realizó la entrega de las sudaderas a los más de 700 deportistas que representan a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Enhorabuena por esta acción. Bustillo, sindicato de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Parral, al mando de Beto Soto, consiguió su primera victoria de la temporada, complementando la jornada sabatina en el gran estadio. El equipo Norma Valles Venados del Tecnológico, en su regreso a la Liga Regional de la cuarta zona, fue derrotado por el Volcán Santa Barbarino con la pizarra de 13 carreras por 4 dentro de las acciones en el béisbol de la cuarta jurisdicción, que ya arrancó el regional por allá, fue de los primeros. Se espera este fin de semana que arranque en Delicias y también en Cuauhtémoc, entre otras zonas importantes. Amigos nuestros, esta es la información deportiva al instante. El municipal de Chihuahua creo que arranca la próxima semana, el próximo 24 de febrero. Amigos nuestros, esta es la información deportiva para todos ustedes. Que tengan un excelente martes, que la pasen muy bien. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. A viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta. Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5.
¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea. Es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Sintoniza la Naranja Morning Show con Cris Baquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Esto es Por la Mañana. Sus mensajes en el 614-106-1074 de Lobo 106.1. Déjeme saco algunos. Es que tengo muchos de Infonavit, porque como anunciamos lo de que iba a estar aquí, entonces hay varios de Infonavit, pero déjeme, dice, no, todos de Infonavit también. Lo acá nos dicen, a ver, calle 20 de noviembre, este si no es, dice, a la Ocampo, las rayas no se ven, cada quien va por donde puede, gracias, por favor pinten, sí, pues ya habíamos hablado eso de la señalización de la avenida y lo que dice, ¿cuándo se podrá cambiar los discos? Ya aviso yo voy a avisar, lo de los discos con gusto, de verdad, y lo dice, buenos días Jonathan, ¿cómo quiere la gobernadora que los compruebe los privilegios de Duarte si en los penales es otro mundo? Dice, ok. Y luego acá dice, otro dice, buen día Jonathan, eso de César Duarte es pura politiquería, como dice el presidente, ya que se lleve a cabo el juicio y si es culpable que pague y que se quede en la cárcel donde está ahorita. Bueno, ahí está pues, por lo que dijo de en torno a lo de que si estaba o no castigado en el Cerezo. Vamos a nuestra entrevista el día de hoy, aquí tengo muchas de sus preguntas y las voy a ir enlazando dentro de la entrevista con el delegado de Infonavit que hoy nos acompaña para platicarnos precisamente de lo que está haciendo esta dependencia federal y sobre todo de este cambio de crédito de lo que le llamábamos antes salarios mínimos a pesos, que eso se hizo la transferencia desde tiempo atrás, pero hoy se reaperturó este jueves pasado, me parece, jueves o viernes, delegado. Así es, el día 9 de febrero. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a entregar. Adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. Oye, entonces estaba muy alta la vara, ¿no? Octavio García, aquí está con nosotros el delegado Infonavit. Buenos días, ¿cómo estás, delegado? ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto empezar esta mañana de martes recibiendo tu invitación. Por supuesto, pues para traer noticias muy positivas para toda la gente que nos escucha en la ciudad. Muy bien. A ver, bueno, estábamos hablando precisamente de esto que está haciendo el Infonavit. Es un programa que ya tiene tiempo atrás y que el año pasado logró hacer que muchos créditos se transfirieran de lo que le llamaban salarios mínimos, que pues ya no eran propiamente salarios mínimos porque esto se acabó unos años atrás cuando la ley se modificó. Sin embargo, había una unidad de medida que no era específicamente pesos y que esto los hacía que pues fueran dinámicos, no pudieran crecer cada año. Platícanos, ¿qué era lo que es y qué se hizo el cambio? Así es, bueno, pues como bien dices, el salario mínimo se desindexó de las multas, de los créditos hace ya algunos años. Y en su lugar sustituyó la UMA al salario mínimo. La UMA, como bien dices, es la unidad de medida de actualización. Y ese es un reflejo de la inflación. Conforme la inflación va avanzando en los meses, pues la UMA también se va actualizando. Y al final, el porcentaje que tiene la UMA de incremento contra el año anterior es lo que aumentaban los salarios. A raíz de 2019, que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, no toma la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, le encarga al director general del Infonavit que termine con los créditos impagables. Los créditos impagables son estos llamados en salarios mínimos. Y que en su lugar busque otorgar un crédito justo, una tasa justa, mensualidades fijas. Y eso es lo que
fue el antecedente para que naciera el programa Responsabilidad Compartida. Responsabilidad Compartida, nomás para darte un dato, el año pasado convertimos solamente en el estado de Chihuahua más de 43 mil créditos que estaban en salarios mínimos, los pasamos a pesos con los tres principales beneficios. El primero, una tasa fija, una tasa que se asigna según el salario del trabajador, que va desde el 1.91% hasta el 10.45%. ¿Tasa del 1.91%? Sí. La gente que gana un salario mínimo, que es alrededor de los 4.500, 5.000 pesos, se le asigna una tasa menor. ¿Para qué? Para apoyar a esta, la economía de estas familias, y que por supuesto les permita pagar mucho más a capital que a intereses. Conforme la persona va ganando más dinero, pues la tasa va subiendo a 4, 5, 6%, y la gente que más gana recibe una tasa de 10.45. Aún así, tú bien sabes que la tasa que está manejando de referencia el Banco de México es de 11%. Sí. Es decir, hoy en día el Infonavit ofrece una tasa mucho menor. Hoy en día el Infonavit ofrece el crédito hipotecario más barato. No hay ningún banco que ofrezca una tasa de 10.45. Todos los bancos andan, evidentemente, pues en 12, 13, 17%. Y el Infonavit ha mantenido sus tasas y las va a mantener todo el 2023 por lo pronto. Pero me devuelvo al tema. Convertimos 43 mil créditos. Y hubo mucha gente que se quedó sin saber que podía convertir su crédito. Hubo mucha gente que no le alcanzó el tiempo. Y bueno, estamos haciendo la invitación para que a partir del día 9 de febrero, esta que fue la semana pasada, puedan nuevamente convertir. Estamos anunciando que este programa va a estar permanente durante todo el 2023. Y la mecánica va a ser la siguiente, Jonathan. Todos los días 9 se va a abrir esta ventanilla universal para poder hacer este... Este trámite. Uh-huh. Y el sistema va a estar listo. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, ahora en febrero? Pues ya abrimos esta ventanilla, esta posibilidad. El día 9 de febrero va a concluir el día 28, que es el último día del mes, y nuevamente se va a abrir el día 9 de marzo. Durante los primeros 8 días del mes vamos a hacer los ajustes al sistema, las actualizaciones correspondientes, y todos los días 9 del 2023 se va a abrir esto, este programa Responsabilidad Compartida, hasta concluir el mes. Ok, ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Es complicado el trámite o qué tiene que hacer el beneficiario Infonavit? Mira, es un trámite muy sencillo. No hay que acudir a los centros de servicio que tenemos en el estado, en Parral, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Sin embargo, tú sabes, hay mucha gente que le gusta recibir la asesoría, que le gusta estar plenamente seguro de los trámites que están haciendo. Y toda esa gente, bienvenidos, invitados a acudir a los centros de servicio. El de Chihuahua, aquí ya lo hemos dicho, en la calle Allende número 1500, ahí están las oficinas del Infonavit. Y ahí lo que tienen que hacer, ya sea desde su celular, desde su oficina, desde su casa, acceden a mi cuenta Infonavit. Déjame decir la página de manera lenta para que todo el mundo tenga oportunidad de registrarla. Acceden en cualquier navegador a la página siguiente: micuenta.infonavit.org.mx. Ahí, a través de su número de seguro social y una clave que es confidencial, acceden a toda la información del Infonavit. Ahí pueden checar cuánto ahorro tengo en el Infonavit, cuántos puntos llevo actualmente, si ya el Infonavit, si ya tengo los 1.080 puntos, cuánto me presta el Infonavit. O bien, si ya tengo crédito, pues ahí puedo también ver cuánto es mi mensualidad. Y ahí mismo, en el menú de crédito, viene una parte que se llama responsabilidad compartida. Y ahí mismo puedo hacer esta conversión. Es muy sencillo, porque del lado izquierdo me presenta las condiciones actuales de mi crédito. Okay. Me va a decir que está en salarios mínimos, tanto capital, tanta es la tasa de interés. Y del lado derecho se va a partir el monitor o la pantalla. Y del lado derecho me va a presentar la propuesta. Hay que recordar que hay tres posibilidades. Una, que el sistema me arroje un descuento al saldo total. La segunda, que me arroje un descuento al saldo total y a la mensualidad. O la tercera, que no haya ningún cambio, pero mi mensualidad ya no va a aumentar en enero del 2024. Eso es importante, porque puede ser que no sea el beneficio de un descuento grande, pero sí el frenar el incremento anual de la mensualidad. Así es. Cada crédito es muy particular y cada crédito tiene condiciones incluso únicas. Puede ser que a alguien ya no le convenga porque ya va en la etapa final de su crédito, ¿no? Imagínate la gente, por ejemplo, que tiene ya 28, 29 años pagando, que a lo mejor
estuvo pagando durante toda su vida intereses y que a lo mejor le prestamos 100 mil pesos, Jonathan, y ahorita debe 700 mil pesos. Esa gente, la salida que tiene es llegar a 360 pagos y al momento que el sistema registre 360 pagos, lo que deba va a quedar completamente condonado, completamente cancelado. Así que todas aquellas personas, porque seguramente alguien nos lo va a preguntar, oye, ¿qué sucede? Pues yo me prestaron 200 mil pesos y debo 600 mil. Pues ¿cómo? Bueno, pues es esto. Estos créditos en salarios mínimos que la gente pagaba, pagaba y pagaba, y la verdad es que los créditos subían y subían y subían y la gente no terminaba de pagar. Dice, oiga, pues esto, esta deuda se la voy a pasar hasta a mis hijos porque nunca voy a terminar de pagar. No, es falso. Cualquier persona que concluye los 360 mensualidades, que equivale a los 30 años, el saldo que deban, que tengan todavía por pagar, ese queda completamente condonado, cancelado, y ya procede liberar la escritura para esta trabajadora o este trabajador. Así que los que están en la última etapa, en el último tercio de su pago, pues de su deuda, pues entonces que revisen bien lo que les conviene, porque a lo mejor en pagos y les conviene más quedarse como están. Y de ahí, Jonathan, la importancia de que aquellas personas que tengan dudas, que no estén seguros y están entendiendo bien lo que están viendo en las pantallas, que acudan. Claro. Con nosotros tenemos un área especializada, ahí tenemos computadoras donde la gente puede utilizarlas para que puedan llevar a cabo esta conversión con la asesoría de trabajadores del Infonavit, que ahí vamos a estar gustosos de poderlos asesorar y que puedan concluir el trámite. Muy bien, vamos a ir a unos mensajes y al regreso regresamos con todas las preguntas que usted ha hecho. Son muchas, las vamos a tratar de agrupar y de contestar todas, pero aquí las vamos a responder porque para eso estamos por la mañana. 614-106-1074 y en Facebook Live recibo todas estas dudas, también en Jonathan Radio MX. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana. Regresamos por la mañana. Existen un buen número de formas de amar. El fraternal. Afecto entre hermanos. El amor verdadero. Según los poetas, encierra afecto, pasión y compromiso. Amor platónico. Es un sentimiento idealizado, basado en la fantasía. Amor incondicional. Es la acción de querer el bien de la otra persona por sobre todas las cosas. La amistad. Esa relación afectiva entre dos o más individuos. Un vínculo que se cultiva con el trato asiduo a lo largo del tiempo. Este 14 de febrero celebremos el amor. En la forma que tú lo sientas. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. ¿Amaneces cansado? ¿No rindes en tu día? ¿No te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo Trienen. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide Trienen llamando al 411-1858. El Lobo 106.1. El Lobo Online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. Lobo. El Lobo 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Más información. Han aumentado ya la. Están pidiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana.
Bueno, hay muchas dudas, ya las estamos aquí platicando con el delegado porque queremos tratarlas de sacar todas y vamos empezando, como luego dicen, por el principio. Mire, aquí dice, vamos a ver, delegado, dice, buenos días, dice, pregunta para la gente Infonavit, ¿se puede utilizar un crédito por primera vez junto con uno de segunda? Bueno, en este momento no, pero es importante que todo el mundo sepa que uno de los frutos que se obtuvimos con la reforma a la ley del Infonavit en 2020 es que el Infonavit ya no te va a contar si estás en tu primero o en segundo crédito. Hoy en día la persona que obtenga un crédito lo va a poder juntar con cualquier persona sin tener de por medio una relación jurídica, es decir, no hay que estar casado para juntar el crédito. Esto esperamos que pueda estar funcionando hacia la segunda parte del año. Y un segundo crédito, un primero, pues ya no los vamos a contar. Entonces ya realmente va a ser mi crédito Infonavit, lo tengo disponible, tengo los 1,080 puntos, ¿lo puedo juntar con alguien más que tiene los 1,080 puntos? Sí, pero ahorita en este momento el primero y el segundo no son compatibles, no se pueden unir. Sin embargo, hacia la segunda parte del año sí los vamos a poder unificar. Ah, bueno, entonces esta pregunta contesta la segunda. Dice, yo tengo 1,080 puntos, mi esposa no. ¿Se pueden unir los créditos? ¿Todavía no? Hay que esperar a que la esposa tenga los 1,080 puntos. En cuanto tenga los 1,080 puntos, van a poder juntar sus créditos en un crédito conyugal. Cada quien va a aportar su ahorro, su crédito, y con eso van a poder acceder a una vivienda con las características que ellos buscan. Hay créditos también que no necesariamente tienen que ser esposos, ¿verdad? Exacto. Desde el 2020, precisamente desde un 14 de febrero del 2020, vamos a cumplir 3 años con esta variante. Dos personas sin ninguna relación jurídica de por medio pueden juntar sus créditos, es decir, dos hermanos, dos hermanas, papá con su hijo, madre con su hijo, dos amigos, dos amigas, pueden juntar sus créditos y pueden acceder a una vivienda con mejores características. Muy bien, lo dice. Buenos días, dice el delegado. Tengo 12 años, saqué un crédito de remodelación y tomaron todo lo de mi subcuenta y a mi cuenta la pusieron menos. Tengo 11 años a vuelta y vuelta, me hacen enviar la misma información. No te paso datos, ¿no? Sí, pásame datos porque no tengo clara la pregunta. Obviamente cuando la persona obtuvo un crédito para hacer una remodelación, obviamente se le suma el saldo de la subcuenta de vivienda para que entre el crédito y el ahorro que tiene en la subcuenta de vivienda pueda hacer una mejora que tenga mayor impacto en su vivienda. Pero habría que entender bien la pregunta. Si quieres, pásame los datos. Aquí y lo buscamos a ver si nos puede visitar hoy antes de la 1 de la tarde ahí en las oficinas y poderle resolver su duda. Señora Pérez, aquí paso yo la información directa de su teléfono para que se comuniquen. Dice, buenos días, Jonathan. Mi hermano cambió su crédito de Infonavit a pesos y ahora resulta que tiene que pagar una mensualidad de 6,250, siendo que le pagaba menos de 2,000 al mes. Obviamente no puede pagar la nueva cuota. ¿Cómo puede hacerle? Bueno, es mucho el incremento de 2,000 a 6,000 pesos. Aquí lo que yo le recomiendo a esta persona que nos hace la pregunta y a todas las personas que nos escuchan es que se fijen bien las condiciones que tenían y las condiciones propuestas por el sistema. Porque puede obviamente ser esos casos de los últimos años, ¿no? Donde no, ya está muy alto el monto. Claro, y les queda poco tiempo. Uh-huh. Entonces le decimos el plazo legal remanente, es decir, los años que les queda por pagar. Si en ese caso, por ejemplo, esa persona es de los pocos casos que no les convenía hacer la conversión, es muy importante checar. Y de ahí la invitación a que acudan a los centros de servicios si tienen alguna duda de si lo que están haciendo es correcto. Y obviamente, pues bueno, de tener una mensualidad de 2,000, pasarla a 6,000, obviamente la persona pues no debió haber aceptado el cambio. Que acuda con nosotros para revisar bien su caso y poderlo asesorar. Muy bien. Dice, yo quise hacer mi cambio a pesos y me dijeron que mi crédito no era disponible para el cambio. Seguramente es un crédito coparticipado, más o menos hay un 3, un 4% de todo el universo de los créditos. Créditos coparticipados, déjame explico esto, son créditos que se otorgaron con dinero de la banca. Es decir, los bancos comerciales en alianza con el Infonavit aportaron una bolsa. Esa bolsa se otorgó para créditos principalmente Infonavit Total, así se llamaba el crédito, o Infonavit AG. Este dinero es prestado por los bancos con el aval del Infonavit y actualmente hemos invitado a los bancos a que se sumen al programa de responsabilidad compartida, pero ellos no han querido cambiar las condiciones de estos créditos. Por tal, vamos a seguir impulsando en 2023 para que podamos convertir los créditos coparticipados y que todas las personas que tuvieron un crédito previo al 2015 que está en salarios mínimos lo puedan convertir. Dice, ¿cómo puedo hacer para acceder a mi subcuenta? No soy activo en el IMSS en este momento. Bueno, fíjate, vamos a tener un programa que se llama Mejor Así a partir de marzo. Todas aquellas personas que en su edad temprana, laboral, estuvieron cotizando para el Infonavit y que generaron un ahorro
en su subcuenta de vivienda, van a poder utilizarlo para acceder a créditos de mejora. Este crédito va a tener un tope de hasta 139 mil pesos y va a tener una tasa del 0%. Vamos a prestar créditos a 0%, mira, hasta 4%. Para todas las personas derechohabientes no activos que alguna vez ahorraron, van a poder acceder a un crédito y así poder obtener estos recursos y aplicarlo en una vivienda en la que actualmente utiliza. El caso de la persona me dice también es para yo hacer pagos porque los estoy haciendo yo por mi cuenta. O sea, él dejó, tuvo un crédito, dejó, dice, pero ahora ¿cómo entro para poder modificar mi crédito? ¿Puede con ustedes o cómo le hace? Sí, obviamente este crédito, estés o no cotizando, si tu crédito fue previo al 2015 y tiene, está en salarios mínimos, está activo, tú puedes, ¿no?, convertirlo. No tienes que estar activo trabajando con algún patrón, okay, cualquier persona puede convertir su crédito. La única, vamos a decir, restricción es que no te encuentres con un proceso jurídico abierto, es decir, que tu crédito tenga, puede tener omisos, pero que de preferencia que estos omisos no sean más de 8 o 9 meses, okay, que no hayas pagado. Dejado de pagar, okay, sí. Que no tengas una etapa muy avanzada en la etapa que, de recuperación especializada. De manera que ya te ha llegado un requerimiento. Exactamente. Algo así. Okay. Bueno, dice, buen día. Hice un cambio y me vi afectada por el aumento al descuento. Dice, ¿qué puedo hacer? Se me duplicó de 600 a 1,231. Dice, ¿qué tendría que pagar mi casa de nuevo? ¿Qué se hace con usted? Bueno, mira, aquí es importante decir que esa mensualidad de 600 pesos, pues conforme va aumentando la UMA, eventualmente va a alcanzar a los 1,200 pesos. Aquí es muy importante analizar si es un crédito muy joven, obviamente ya su mensualidad nueva le va a convenir porque esa mensualidad no va a aumentar. Pero si es un crédito ya maduro, vamos a decir, más grande de 20, 22 años este crédito, posiblemente ya no le hacía, no le convenía haber hecho esta conversión. Así que si necesita asesoría, también la invitación para poderle explicar las condiciones que tenía y qué condiciones aceptó en esta conversión. Mira, aquí está un caso, dice, en 10 años pagué 600 mil pesos, mi casa me costó 430 mil y mi saldo es de 432 mil. Dice, puras fantasías con esto. No, lo que pasa es que a lo mejor él ya está en ese caso donde ya está para la última etapa, ¿no? Y ahí ya conviene mejor seguir con el mismo crédito. Sí, mira, algo que sucedía mucho con los créditos Infonavit es que las mensualidades solamente se fijaban para pagar interés. Okay. La gente paga y paga y paga y la verdad es que no, ni siquiera la aportación patronal se iba a capital. Hoy en día, una noticia muy positiva con la conversión de créditos de salarios mínimos a pesos es que la aportación futura que hace el patrón, porque va a ser después de que hagan la conversión, hoy en día sí va a impactar directo a capital. Hoy en día el saldo del crédito ya no va a aumentar. Entonces, ese efecto de la aportación y de que el saldo ya no va a aumentar, van a empezar a ver las y los trabajadores que los créditos van a empezar a bajar. Muy bien. Híjole, nos vamos a ir rapidito porque tenemos todavía muchos delegados. La verdad, dice, ¿qué hacer si el esposo falleció y estaba pagando el crédito de Infonavit? ¿Qué tengo que hacer? Dice. Tiene que acudir a las oficinas del Infonavit con el acta de defunción. Y en este caso, entiendo, falleció el esposo. Acudir la esposa para cancelar el crédito. Es importante que todo mundo sepa que las deudas no son heredables, que el crédito tiene un seguro por defunción, de tal suerte que aquellos acreditadas que tienen un crédito Infonavit y fallecen, la casa queda completamente pagada. Dice, tengo un segundo trabajo y me están descontando también Infonavit. Se juntan los créditos, tengo un segundo crédito, ¿qué pasa con eso? Bueno, le tienen que descontar nada más su mensualidad. Uh-huh. El trabajador debe saber. No, es que dice que tiene uno y ya le están descontando su crédito y todo allá. Y ahora consiguió otro segundo trabajo. Bueno, ya en teoría, ese patrón lo va a dar de alta y, ajá, va a aportar por el trabajador, pero él tiene que mostrar los recibos donde ya le están descontando para que su otro patrón ya no le descuente. Okay. Y el crédito no se puede usar ahorita mientras que tenga el primero, es lo que él dice. O sea, tengo un segundo crédito. Si ya tiene un segundo crédito, tiene que liquidarlo. Y si quiere obtener un tercer crédito, tendrá que esperar un periodo de 6 meses en lo que se cierre el sistema con el segundo crédito para que pueda solicitar un tercero. Es importante que todo el mundo sepa que solamente se puede tener un crédito a la vez. Se pueden tener muchos créditos de mejora, de terreno, de casa, de remodelación, etcétera, pero solamente se puede tener uno a la vez. Es decir, hay que pagar el crédito y volver a solicitar otro. Pagarlo y volverlo a solicitar. Aquí, mira, yo creo que esta pregunta se contesta sola, pero te la voy a hacer, delegado. Dice, buen día, una pregunta. Yo tengo una casa en Punto Oriente. Me la vandalizaron 3 veces, me robaron, dejé de pagar hace 12 años. Después me enteré que ya viven otras personas. ¿Qué se hace? Aquí habría que ver el estatus jurídico de la vivienda. Exacto. Si la vivienda, él no la devolvió, si ya se emprendió algún juicio y la vivienda
se le entregó al Infonavit y el Infonavit la pudo haber revendido. Son muchos años, 12 años. Habría que ver si a él le interesa la vivienda, que acuda con nosotros con su número de crédito y su identificación para poderle dar la información y la asesoría correspondiente. Bueno, dice, si quiero pagar a contado mi deuda, ¿se puede hacer un descuento aunque la deuda sea mayor de lo que fue en el costo inicial de la vivienda? Sí se puede aplicar un descuento. Aquí es importante aclarar que para que yo sea sujeto de un descuento del saldo total que me prestaron, voy a poner un ejemplo con números muy, muy prácticos. Si a mí me prestaron 100 mil pesos, mi estado de cuenta actual tiene que tener 25 mil pesos de deuda. Esos 25 mil pesos nos los vamos a repartir. Él va a pagar 12.500 y el Infonavit va a poner los otros 12.500. Tiene que cumplirse ese supuesto para ser sujeto de este descuento por pronto, por pago anticipado, vamos a decir. ¿Los créditos del 2018 para acá están en salarios mínimos o en UMAS? Ya está en pesos. Ya está en pesos. 2018 para acá, todo lo que se ha entregado está en pesos. Tengo un crédito de 260 mil pesos y tengo 10 años pagando. Ya pagué casi el doble de este tiempo, pero según les dice, todavía me falta 900 mil pesos de pagar. Sí, aquí seguramente, es lo que hemos estado platicando. Son créditos que solamente se les abona intereses. La aportación patronal solamente se va a intereses y ahí se diluye. Entonces, es importante que esta persona que tiene ya 10 años, es decir, lo obtuvo en 2013, su crédito, es un crédito sujeto a convertirse, y aquí es muy probable que por el saldo que debe se le pueda dar un descuento al saldo y por supuesto también mantener o un descuento a la mensualidad. Delegado, te voy a tener que pasar más mensajes. Con todo gusto. Llegando porque claro, son muchos y ya se nos terminó el tiempo. Pero te agradezco mucho tu participación y vamos a ver si abrimos espacios así de este tipo de servicio a la gente, si te parece. Y permanentemente, cada mes, cada 2 o 3 semanas nos acompañas, ¿te parece? Con todo gusto. Soy Materia Después y te aprecio mucho la invitación. Sobre todo estos espacios que permite tener esta interacción con dudas muy comunes de gente que nos visita, gente que no nos puede visitar, bueno, pues que conozcan cómo funciona su crédito Infonavit. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por escucharnos y vernos. De verdad, muchas, muchas gracias. Tenga un excelente día del amor y la amistad. Un gran abrazo a todos. Pásenla muy bien y hasta mañana. Buen día. Noticieros Radio Lobo presentó Por la Mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la Mañana, lunes a viernes a las 8 a.m. Por la Mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV. El primer canal por internet en Chihuahua.